al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que me han estado pidiendo muchísimo, sobre un video usando la paleta de Jadez, esta nueva paleta que sacó Jackie. Está muy bonita y yo acabo de hacer dos looks con ella, para que ustedes vean y sean testigos ustedes mismos y saquen sus conclusiones de cómo he utilizado esta paleta. He hecho dos looks, un look de día y otro de noche. Bueno, he hecho como que un maquillaje más sencillo y uno más dramático, aunque por sí el otro look también lo pueden utilizar para noche o para día. Así que hice un maquillaje sencillo y uno más dramático. Espero que les guste. La paletita está muy bonita, me gusta la envoltura, así como el empaque, así estilo vintage. Lleva la misma imagen en lo que es la cajita esta que protege lo que es la paleta. Me gusta porque lleva como un estilo, como les digo, vintage, muy bonito, muy delicado y muy femenino. Las letras son en color dorado, tiene como colores muy, muy bajitos, como tonos pasteles. Las letras como que sobresalen un poquito, está muy bonita. Había escuchado a algunas personas, había visto unos reviews y habían dicho que no pigmentaba mucho la paleta, algo así, pero la verdad yo no he tenido ningún problema en utilizar la paleta. E incluso he utilizado broches que ni siquiera son súper de gama súper alta. Pero yo quiero que ustedes mismos vean la pigmentación y cómo yo he hecho este maquillaje. Hice dos, este look es como para noche, es el look más dramático que hice. Utilicé pues estos colores. Los colores están muy bonitos, están como que muy básicos. Creo que para conseguir diferentes maquillajes, por eso hice esta opción de un maquillaje más sencillo, para que ustedes puedan tal vez como que darse una idea de qué manera pueden utilizar esta paleta. Lo que sí me agradó es que esta sombra negra pigmenta muy bonito, pigmenta súper bien. Miren lo intenso que se ve, es una sombra negra súper mate. Miren que me manché la nariz sacando el color. Yo dije, ¿qué cosa es esto? Y me manché la nariz, así que disculpen que me acabo de manchar. Y aquí también la sombra negra por sí está súper fuerte, súper intensa, por eso es que me manché ahorita. Miren acá, me he manchado. Bueno, aquí les voy a enseñar. Así es como pigmenta la sombra negra. Así que para que ustedes mismas vean, miren cómo pigmenta. Eso es lo que me ha asustado, porque miren cómo he manchado. Bueno, después que ya me he arreglado acá un poquito, porque me he dejado igual un poco manchado, así que los disculpen que si ven un lado medio aquí, miren cómo se me ha manchado. Es que sí, por lo que veo, la sombra negra pigmenta súper, súper fuerte. Por eso es que se ve de esa manera. Por eso es que ha pasado un accidente. Miren cómo se me ha dejado mi piel. Bueno, la sombra negra pigmenta muy bien. Acá tenemos esta sombra negra, perdón, se llama Cookies Nut Cream, algo así. Y esta es la sombra, la marrón, que es como... espérenme que déjenme ver bien los nombres, porque es cajeta este color. Me gusta porque la primera fila es de sombras mate, este es un color chocolate. Lo que sí me gusta es que la pigmentación está muy buena. Me sorprendió más la sombra negra, más que todas las demás sombras. Me sorprendió mucho la sombra negra, porque podemos lograr como un ahumado muy intenso. Eso sí me gustó. Tenemos acá el dulce de leche. Esta es una sombra como que más en tono piel, un tono nude, un muy bajito, como pueden ver. Acá tenemos el que es horchata. Este es un tono así como un color casi blanco. La verdad que estos colores que ustedes ven acá está súper, súper intenso. Vamos con los otros colores, con la fila de abajo. Tenemos como un color guinda, un color dorado, como un dorado más oscuro. El de aquí es como un tono bronce, algo así. Más, un poquito como que más claro, la verdad. Dice tamarindo y el otro es peanut, mantequilla de maní. Y el otro es rompope. Y el otro es cotton candy. Los cuatro son satinados. Y el guinda nada más como que es más mate, mate, mate. Así que les voy a enseñar. Ahí está el color guinda. A ver, no sé dónde lo pongo. Por aquí nada más le voy a poner. Okay, ahí está. Son 5 colores en cada filita. Son 10 colores. Ahí está este
color bronce. La verdad que yo no tenía ningún problema en aplicarlos para nada. Se me han hecho fácil de aplicar. Ahí está, estos son los colores como que más satinados. No sé si la cámara lo pueda captar, pero lo que me llama mucho la atención, estos, las sombras mates son las que más me han gustado. Creo que porque podemos lograr hacer muchos maquillajes con ella. Esta de aquí es un color dorado clarito. Yo creo que con estos colores podemos lograr como que hacer looks para estas fiestas que se vienen, por ejemplo Navidad, Año Nuevo. Podemos lograr hacer unos looks muy elegantes con esta paleta. Y el último color es como un color más duraznito, como, bueno, dice Cotton Candy, pero lo veo como un color muy bonito. Este color. Así que el de aquí como que sí, el color negro sí como que me dio un poco de temor utilizarlo, porque como vieron me manché aquí y me ha dejado una mancha por acá. Ven que se ve medio raro esta parte, porque sí, la sombra está muy fuerte y que la verdad sí me dio miedo utilizarla, miren. Sí, como que me dio temor utilizar esa sombra, pero la verdad que sí, bueno, dice mucho de que la sombra está muy buena, la pigmentación. Así que, bueno, aparte de lo que son estas sombras, me gustó mucho el detalle de que viene aquí como unos conitos de helado y algunos conitos lleva unas flores. No sé si ustedes pueden lograr ver ese diseño de lo que viene a ser la cajita. Y aquí el espejo está con su protector, porque lo dejé con el protector, ahorita recién lo estoy quitando. Y bueno, yo la verdad quería darle como una reseña un poco más breve, un poquito más fácil de decirlo, porque la verdad los colores están muy bonitos, básicos, la verdad sí me han gustado. Y la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Me gustaron mucho lo que es la sombra mate, me gustó mucho la sombra negra como que para lograr hacer un look así ahumado. Incluso puedes utilizar esta sombra negra con esta y puedes lograr hacer un ahumado como guinda o más oscurito. Puedes hacer muchas cosas con esta, incluso estas sombras de acá que son satinadas, las puedes humedecer un poquito y hacer como un delineado tal vez, si es que quieres. Lo puedes hacer, así que simplemente es cuestión de sacarle provecho, creo yo, a una paleta, pero la paleta está muy bonita y pues claro que felicitar a Jackie por su linda paleta. Así que la verdad a mí sí me gustó mucho, de verdad que veo que acá me estoy manchando, miren, me he manchado con la sombra, terminé toda manchada, pero bueno, no importa, ahí lo voy a retocar aunque sea para la foto. Y bueno, chicas, eso sería todo. Más bien les dejo con el mini tutorial, que les he hecho dos looks en uno. Porque bueno, primero hice el supuestamente de día y con este que es supuestamente de noche. Así que espero que les guste y las dejo con el tutorial. Y bueno, no se olviden dejar su comentario y suscribirse y dejar también su dedito arriba si es que les gustó esta pequeña reseña. Así que nos vemos pronto.